con ollas, carpas, entre otros elementos para subsistir. Se concentran cafeteros oriundos de los municipios de Río Blanco y Dolores desde la noche del martes en busca de participar en una gran marcha este viernes 12 de octubre. Un paro cívico nacional que es para un beneficio de todos nosotros los campesinos, en parte de todo lo que es el suroriente, nororiente, parte del occidente, todo el sector agrario y caficultor. Protestando por el abandono del gobierno nacional. Las razones: se sienten golpeados por el gobierno nacional frente al pago de los bultos de café. Los precios del café está muy barato, no da para los abonos y todo eso. Estuvo un tiempo en un precio mínimo de 1.000.000 de pesos, pero ahorita está en 560.000, 590.000 pesos, entonces está por debajo. Aseguran que los insumos están caros y no existe apoyo para contar con cultivos óptimos. La vaina del verano y también buscando un subsidio para un subsidio para los cafeteros, una pensión, ya que no la tenemos, y los insumos están llegando a muy alto costo. Con la gran manifestación esperan soluciones contundentes por parte del gobierno tolimense. Y no lo iremos hasta que no negociemos con el gobernador. Y vamos a seguir aquí hasta no tener conversaciones con el gobernador, a ver qué nos soluciona sobre esto. Ya son cerca de 90 campesinos que se han trasladado hasta Ibagué y se esperan más de 200 de diferentes lugares del Tolima para que participen este 12 de octubre.